Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con esta mesa que tiene un título muy sugerente y abierto para pensar en los temas, dice el título, de los que todavía no hemos hablado en nuestros libros. Así que creo que aquí hay un gran reto para Javier Serena, el director de Cuadernos Hispanoamericanos, quien va a ser el que modere esta mesa en la que están participando Fernanda Trías, Liz Duval y Cristian Alarcón. Así que bueno, creo que este debate con esta selección de talentos en la mesa tiene que ser bien interesante. Así que bueno, gracias a todos y a todas por venir y aquí les dejo charlando. Bueno, muchas gracias, Eva. Y bueno, efectivamente, moderar esta mesa es un pequeño reto porque me han informado esta mañana que tengo que moderarla porque el moderador contrajo COVID. Así que bueno, lo hago con todo el gusto y además es un placer compartir este momento con Fernanda, Elizabeth y con Cristian. Y bueno, como decía Eva, es una mesa con un tema bastante abierto, ¿no? Que es sobre lo que todavía no se ha escrito. También podría ser sobre lo que se está empezando a escribir, ¿no? Y yo por eso quería preguntaros, una pregunta que lanzo a los tres, teniendo en cuenta, bueno, que tenéis, bueno, habéis vivido muchos en varios países, pertenecéis a generaciones distintas y, bueno, habéis, por así decirlo, habéis tocado experiencias distintas, algunas que están ahora emergiendo. Me gustaría preguntaros, en vuestro país o en algún país en el que habéis vivido, ¿qué realidad todavía no se ha contado? ¿Qué es lo que todavía no está contado? ¿Lo que creéis que tiene que contarse, ¿no? ¿Qué es lo que, bueno, en fin, lo que tiene que llegar a los libros ya de una vez o lo que creéis que está empezando a llegar y que no estaba llegando? Puedes empezar por ahí, Fernanda, yo ¿No? creo. Ah, bueno. Bueno, antes que nada, saludos para todas y todos y gracias por acompañarnos en esta conversación. Sí, es un tema, el tema de la mesa me genera intriga, yo misma quiero saber qué voy a decir porque no sabría sobre qué no he escrito porque todavía no he escrito sobre eso. Pero, a ver, es difícil, ¿no? Porque todo tal vez esté escrito bajo el sol, ¿no? Lo que ese dicho de todo está escrito bajo el sol. El tema pasa a ser otro, pasa a ser no el tema, sino el tratamiento de ese tema, ¿no? Y hace poco escuché una conversación maravillosa en la Feria de Buenos Aires, donde estaba hablando María Negroni, y ella, y era una mesa que, como todas las mesas de todos los festivales y todas las ferias, tienen temas. Y se estaba intentando un poco, desde la moderación, meter dentro del tema la obra de los autores que estaban ahí presentes, ¿no? Y entonces tratar de hacer encajar en un tema las obras de tres autores distintos. Y ella dijo, bueno, que valía la pena recordar que la literatura no eran temas, sino que era la aventura del lenguaje. ¿Y qué hacía el lenguaje con los temas? Eso me gustó mucho y yo creo que pensar qué no se ha escrito, pues claro, estoy segura que algo debe haber, que no podemos en este momento ver, pero luego, yo por ejemplo ahora vivo en Colombia, se escribe muchísimo, se lleva muchos años, décadas escribiendo sobre la violencia, sobre el conflicto armado en Colombia, con lo complejo que es. Y ya llega un punto en el que se siente un hartazgo de una repetición de un tema, pero es una herida que está abierta en Colombia, ¿no? Entonces, evidentemente, todos, digamos, los autores, los lectores, las personas que están ahí están atravesadas por este conflicto y cuando quieren escribir es natural que quieran escribir sobre este conflicto. Sin embargo, luego de 50 años de conflicto, de algunos libros maravillosos sobre el conflicto y sobre la violencia, y también sobre la violencia del narcotráfico, empieza a haber un agotamiento, pero lo que entonces hay que buscarle es la vuelta al tratamiento, ¿no? Y en ese sentido, yo que soy uruguaya,
También siento que mi generación, los escritores de mi edad, de Uruguay, no han metido la, iba a decir la cuchara, pero en realidad el lapicero o el bolígrafo, en el tema de la dictadura, de hijos de, ¿no? Porque fuimos niños en dictadura y por lo tanto no lo vivimos necesariamente en carne propia, pero sí hay secuelas que están muy presentes, pero que no han sido abordadas de la escritura, en parte como respuesta a una generación que escribió demasiado sobre la dictadura. Entonces es como, bueno, ellos ya escribieron, ahora nosotros tenemos que venir a renovar y a cambiar de tema. Pero el tema no está cerrado, eso sin duda, sobre todo en Uruguay, que no ha habido un proceso de reparación y de memoria histórica. Al contrario que en Argentina, que se han hecho las cosas un poco distintas. Entonces, nuevamente, creo que ahí hay algo, yo no he escrito sobre ese tema todavía. Hay algo, pero nuevamente hay que encontrar el tratamiento y el lenguaje para hablar sobre eso que no sea más de lo mismo, ¿no? Sí, yo creo, en relación con esto, que a veces no es tanto que el tema vaya a ser un tema nuevo o que se vaya a innovar en relación con los temas, sino que se puede haber tratado ya un tema y, sin embargo, que a ese tema no le haya llegado su momento o su momento al nivel de la recepción, ¿no? Que un tema pueda haber estado tan vigente en las mentes de algunas personas hace unos cuantos años, hace 10 o 15 años, pero que solamente ahora, cuando se escribe sobre eso, toque una tecla o alcance a tocar esa tecla, que puede tocarla de muy diversas maneras. Hay una cuestión también en relación con esta cuestión de los temas, que es que sobre lo que yo puedo escribir o sobre las cosas que yo puedo escribir, pues afirmativamente, seguramente ya se ha escrito mucho antes o todo está escrito bajo el sol, ¿no? Yo cogía de mi amigo Paul Luque, que él cogía esta idea de Francisco Fernández Buey, de la historia de las ideas, como una noria donde no hay una progresión lineal, sino que cosas que se quedan atrás luego van volviendo en esta especie de movimiento circular. O sea, los temas que me puedan interesar en el futuro, que luego hablaremos sobre eso, seguramente ya se han tocado mucho. Lo que sucede, y eso entronca mucho con lo que tú decías, Fernanda, sobre la cuestión del estilo, es que no los he tocado yo, ¿no? O es que no los he tocado yo, en tanto que persona que escribe, y además persona que escribe buscando tener una voz particular, o buscando hacerlo con una voz particular, con un estilo particular, con una forma de contar las cosas y también una forma de pensar las cosas que tenga algo, que la diferencie de la del resto. También porque incluso temas que pueden parecer muy innovadores, al final también por cómo funciona la materia del lenguaje, acaban siendo un poco aleaciones o como mezclas de metales, ¿no? Entre cuestiones que ya estaban presentes. Y yo, cuanto más he leído, más he acabado despreciando la originalidad por la originalidad o el supuesto culto a aquello que vaya a ser supuestamente como lo más innovador o nadie ha hecho antes, nadie ha tratado esto antes de esta manera, ¿no? También porque creo que la escritora o el escritor no está ahí ni siquiera para ser una suerte de punta de lanza del mundo que da con una voz absolutamente única. Y eso en la comida lo estamos comentando un poco también, o se comentó en otras mesas. La escritura es una labor colectiva, ¿no? O hay mucha gente escribiendo en un mismo momento y hay mucha gente retroalimentándose la una a la otra y contribuyendo a que se estén desarrollando estilos, a que se estén desarrollando poéticas, a que se estén desarrollando tratamientos a lo largo del tiempo que evolucionan, no tanto sobreponiéndose o vislumbrando radicalmente lo que va a venir después, como siendo en parte reflejo y anticipación de lo que está sucediendo en su tiempo o del flujo de las cosas que están sucediendo dentro de su tiempo, ¿no? Con lo cual, en la literatura española contemporánea, ya sea en la perspectiva de temas o de estilos como nuevos a abordar,
Yo diría que en realidad tampoco tanto, ¿no? O sea, los sucesos que se narran pueden variar, las cosas que se narran pueden variar, la forma de experimentación poética puede variar, pero experimentación poética ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, digamos, versificaciones o divisiones silábicas se rompieron hace ya mucho. Y que no haya tanta novedad, o que la novedad venga de otro sitio, o la novedad venga de nuevas formas de conectar con ciertas sensibilidades o ciertas configuraciones de la sensibilidad, a mí me parece que está bien. Y luego hay una tercera cosa, ¿no?, que sí que me parece importante, y es que muchas veces también, en pos de buscar esa originalidad o lo que no hemos tratado todavía, hay una especie de olvido de que, y pienso ahora en el ensayo particularmente, pienso ahora en la teoría, de que muchos debates que podemos tener en el presente o que podemos dar en el presente se han tenido mejor en otros momentos, o se ha teorizado mejor sobre ellos en momentos que ahora estamos olvidando, ¿no? En España, por ejemplo, en este momento, cuando se dan como algunos debates sobre políticas de la identidad, o políticas culturales, o redistribución, reconocimiento, yo siempre me digo, jo, me parece una enorme frustración porque el panorama teórico intelectual sobre estos temas es más mediocre que el de los años 90, y es como si hubiéramos hecho borrón y cuenta nueva de que en los 90 se debatió esto. Se nos ha olvidado que se debatió y que se debatió mejor de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y ahora lo debatimos con una enorme mediocridad porque parece que somos los primeros que vienen a tratar este tema. Cuando probablemente no, y probablemente hay una genealogía mucho anterior que viene, y en ese sentido de escribir a lo mejor hay que girarse un poco más hacia aquello que nos antecede que hacia lo radicalmente nuevo que queramos intentar descubrir. Bueno, tiene como 200 millones de aristas el tema, ¿no? A mí me hace pensar en lo siguiente, yo soy editor, dirijo una revista que se llama Anfibia hace 10 años y que tiene como propósito, digamos, tratar de estar adelante en la construcción de una agenda de temas de América Latina, desde la crónica y cruzándola con la academia, pero luego ya con muchos otros géneros y formatos. Entonces, hemos vivido, o he vivido yo, 10 años exigido por este problemita, que es, ¿qué es lo que no se ha contado? ¿No? Y mi trabajo ha consistido en justamente escarbar permanentemente con nuestros editores y también con nuestros lectores, que nos están diciendo permanentemente, ¡hey, hey! Acá está pasando algo, ¿no? No sé, mi hijo de 19 años me hizo entender hace un mes que el fenómeno RKT, que es la nueva cumbia villera argentina, que nada tiene que ver con aquella de Pablo Lescano y de los años 90, es un fenómeno en sí mismo. Bueno, ahí, digamos, o sea, yo ya no tengo la energía y el cuerpo para transitar esos territorios como lo hice en algún momento cuando me muera, quiero que me toque en cumbia. No creo que no estaría en condiciones de sumergirme en la bacanal a la que hay que sumergirse con estos nenes de 17, 18, 19, 20 bueno. años. ¡Mentira! Sí, puedo. Pero me resulta fascinante enterarme, por ejemplo, que hay uno que se llama algo así como Callejero Loco, que tiene una prisión domiciliaria porque quiso robar un supermercado y la paga con una pulsera en el tobillo electrónica que le impide alejarse de su casa. Y por lo tanto, ha juntado el millón de seguidores que tiene en YouTube, que es el modo de facturar, porque además se vuelven rápidamente y someramente ricos, ha tenido que grabar todos los videos de sus temas, ahora todos van a buscar en su YouTube, ha tenido que grabar todo en la cuadra de su casa. Entonces hace fiestas multitudinarias sin incumplir con la pena de prisión y está rodeado de miles de fans. Y vive de joda el pibe, ¿no? Él y toda su grey y toda su, y así, digamos, por ejemplo, hace un mes llegamos a un tema. Digo, a mí me parece que ahí debe haber no solamente una crónica de anfibia, debe haber un documental, y si uno pasa por ahí quizás hasta escriba un cuento, y quién te dice que esos personajes no son personajes de una novela. Pero ese yo más que tema lo que descubro siempre son como territorios inexpugnables, como en principio inexpugnables, otros, ¿no? Que es una visión más quizás que me quedó de la etnografía urbana, de aproximarme a aquello que no ha sido visitado. O sea, cuando yo tuve que escribir sobre pibes chorros, sobre jóvenes ladrones argentinos, en los 90, de verdad que me convertí rápidamente en un pibe chorrólogo, porque ningún antropólogo, ni ningún sociólogo, ni ningún cientista político había llegado a convivir con estos chicos con los que yo viví todo el tiempo que pude, todo mi tiempo libre durante los 3 años que llevó a hacer el libro. Por suerte yo no me quedo en los temas, ¿no? Porque recibí tempranamente, se lo voy a agradecer siempre, a San Pedro Lemebel, mi amigo y maestro, que cuando saqué Cuando me muera, y lo leyó en un bar de Santiago, en El Torito, que por aquella época era progresista y gay, ahora nos traicionó, y ya no vamos más a él.
después de las últimas elecciones, me dijo, sentado en el Toro con Sergio Parra, el librero poeta, prima, porque él te aprimaba, ¿viste? Cuando te quería te decía prima. Prima, no vaya a ser tan weona de volverte una experta. Te van a querer convertir en una experta. Y tú no eres una experta, tú eres escritora, prima. Y yo supe que no me iba a dejar tratar nunca como un experto de ningún tema, por más de que me convirtiera en el que más sabía sobre el tema. Porque quizás en algún momento sí, sobre jóvenes ladrones, debo haber sido uno de los que más sabía, porque vivía prácticamente con ellos, ¿no? Después me tuve que poner a leer teoría y sí fui al encuentro como de la academia para comprender, para tener categorías, pero huí rápidamente de allí, como después también huí de los narcos y seguramente voy a huir ahora de los jardines. No, mentira, los jardines son un poquito más amables, capaz que me quede un tiempo. Y fíjate, para cerrar esta idea, cómo a veces no se trata solamente de descubrir el tema, sino ir por otro camino, los personajes, los territorios, las subjetividades. Uno puede entrar por los conflictos, por las tensiones, por el humor, por el chiste, por lo equívoco, ¿no? Por la tangente, entrar por el costado, porque si uno le entra al tema, eso es más de la academia, digamos. Me parece que la literatura es mucho más arbitraria. No sabemos realmente por qué carajo estamos entrando en un tema. Es más, la mayoría de las veces no lo podemos evitar. Es más, a veces los queremos dejar y no podemos. Como en una revista como Anfibia hay que tomar decisiones editoriales y decidimos publicar libros, convocamos escritores y escritoras para hacer uno sobre el amor, que terminó llamándose Poliamor, ¿no? Y pensamos que nos íbamos a encontrar con una cosa así totalmente antirromántica y de pronto resulta que el amor sigue estando lleno de un contenido romántico espantoso y fascinante al mismo tiempo. O sea, somos cuatro los poliamorosos, chicos. La gente en general es monogámica, digamos. O sea, todo el mundo le encanta hablar de poliamor ahora, pero no es algo tan habitual, ¿no? Y de hecho, ahora lo cubrimos hace poco y le hicimos una encuesta entre adolescentes y los adolescentes son más conservadores que nosotros en la década del 90. Estamos más o menos. ¿Se podría hacer una encuesta entre la gente de esta sala? Levante la mano el poliamoroso. Ah. Y después convocamos a un libro que el debate del segundo ejemplar, digamos, de esta colección, interrumpida luego por la pandemia, era de que yo quería hablar sobre la obsesión, porque tenía la obsesión de hacer, para mí, la metáfora de la obsesión era la nieve, no te lo podría explicar por qué. Pero quería una tapa de recreación de una nevada, ¿no? Esas son obsesiones de un editor que no tiene por qué saber exactamente por qué está imaginando esa tapa y ese tema. Para mí la obsesión era un síntoma de época y tenía que ver con el frío, ¿no? Y entre grandes debates de por qué con el equipo de arte y esto, me votaron todos los editores en contra y no me compraron la idea de la obsesión y ganó la idea de cuerpo. Porque el libro iba a salir en diciembre, que es el verano argentino, y ellos dijeron, con cuerpo vamos a vender porque van a ser textos cachondos. Así que bueno. Convoquemos 15 narradores y narradoras a escribir sobre el cuerpo contemporáneo. Resultado, una tragedia tras otra era el texto. No hay un texto cachondo en todo el libro. Son todos padeceres y sufrimientos. Y en realidad es un libro sobre el dolor humano, sobre el dolor físico contemporáneo. Uno pues, con la columna operada, otro con la operación de transición, otro con un cáncer terminal. No sé, la cantidad de enfermedades que atravesaban el libro, lo hicieron un libro que todavía tengo en mi casa, cajas y cajas tendría que haber traído, porque ¿quién carajo va a querer leer toda esa malaria junta? Aunque está excelentemente bien escrito, es un libro alucinante, o sea, está desde Gabriela Cabezón Cámara hasta María Moreno, todos autores y autoras exquisitos, y además intervenido por artistas y qué sé yo. ¿Y saben qué? Leído ahora, después de la pandemia, hablando de la pertinencia del tema, era apropiado convocar a escribir sobre el cuerpo, no porque iban a ser textos cachondos, porque si uno lee esos textos ahora, le corre un frío por la espalda, porque es una especie de anuncio de que algo en nuestra epidermis, en nuestros cuerpos, estaba mal antes del virus. Había un padecer contemporáneo que anclaba en los cuerpos y que se expresa a lo largo de todos esos relatos. A mí me pasó que tuve que leerlos todos juntos para escribir el prólogo y no pude escribir el prólogo porque tuve el primer recuerdo completo de algo que me había ocurrido a mí con mi propio cuerpo de muy niño, que es una escena que es quizás la única absolutamente real de la novela El Tercer Paraíso, que es el momento en el que, como era un niño muy femenino, mis padres, los médicos y una psicóloga, en la Patagonia Argentina deciden inyectarme testosterona para masculinizarme. Y recupero ese recuerdo después de la lectura de los 15 textos. Y lo que escribo es un poema, no un prólogo.
y nunca pude escribir el prólogo. Y un poco a partir de ahí terminan haciendo una novela en la que ficcionalizo todo, pero que sigue manteniendo esa escena que significa muchas cosas, ¿no? La medicalización, la patologización de la homosexualidad. Durante un tiempo creí que iba a hacer una investigación para hacer una performance sobre la cuestión de la testosterona, y que el tema de investigación era la patologización de la homosexualidad en las dictaduras, porque había en un pequeño pueblo del norte de la Patagonia una psicóloga, un médico, una enfermera y un laboratorio que proporcionaba la sustancia. Es decir, había una política para la intervención de ese cuerpo, de ese niñe, ¿no? Y entonces mi hipótesis es que en toda América Latina había una política sanitaria de patologización, de hecho la sigue habiendo. Recién me contaban de una película de alguien de Guatemala que trabaja la cuestión de la reconversión de un personaje gay, pero mediante la acción de la iglesia, ¿no? Que es otro tipo de testosterona. Peor, te diría, que la química. Pero después con el tiempo empecé a pensar que ese no es el tema, que como bien decías vos, es un tema viejo quizás, el de la patologización, y que el tema de investigación de esa posible performance en realidad es el tema de la masculinidad. ¿Cuál fue el impacto de esa testosterona? Salió una entrevista en BBC con un título que parece que yo me fuera un presumido, que dice, la testosterona me produjo estas piernas de bestia. Como promocionando las gambas el tipo estaba... Pero la pregunta que me hago es no lo que me hizo físicamente, sino cómo operó culturalmente en mí, cómo hizo de mí un macho conquistador, cómo hizo de mí el señor que soy, ahora conocido como Alfa Guarra, ¿no? Gracias, Cristian. Esa la tenías preparada. Un macho alfa y una mujer guarra. Esa la tenías preparada. Esa la llevo a todas partes. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la mesa tiene el tema complejo para hablar, que es hablar de lo que todavía no hemos escrito y que quizá uno no sepa ni qué va a escribir, ¿no? Porque, lógicamente, el gran problema de un escritor es sobre qué va a escribir, ¿no? Entonces ya el problema es completo. Pero, bueno, quería preguntarte, por ejemplo, a ti, Elizabeth, que eres como probablemente la más joven del festival, ¿no? Quería preguntarte de qué manera el no sé... No dura para siempre eso, ¿eh? O sea, disfrutarlo ahora. Para esta edición, por lo menos. Quería preguntarte... Yo soy un poco vieja también. Sí, es cierto. Sí. ¿Cómo te... No sé, cómo la realidad, cómo el presente a veces, te empuja a escribir sobre algo, ¿no? Digamos, todos los temas que uno siente que está en el ambiente, en nuestro tiempo, a través de las redes, de conversaciones... ¿Cómo eso, de algún modo, puede empujar a escribir sobre un tema, ¿no? ¿Cómo te afecta el presente y la realidad? Nada, yo creo que no. Yo creo que en realidad el presente es una mierda. O sea, y escribir sobre el presente muchas veces es una tentación demasiado fácil, lo que hace que escribas cosas no tan interesantes, ¿no? Yo trabajo, porque también de algo hay que vivir, y escribo todas las semanas como columnista. Yo siempre que me preguntan por ello, digo... que si pudiera prescindir de mi trabajo como columnista y acceder a una renta básica universal, no sería columnista y que no tendría ninguna intención de hacer columnas con mi vida, precisamente porque las columnas me obligan a una reflexión demasiado rápida o demasiado frenética sobre las cuestiones que tienen que ver con el presente, ¿no? Como reaccionar a eventos políticos o a cosas inmediatas que suceden o a sucesos en general o a cosas, ¿no? Y creo que hay una parte de esa reflexión sobre el presente más inmediato que te roba tiempo de dejar que las cosas se sedimenten o de estar pensando las cosas con más profundidad. Me acuerdo en una de las mesas de ayer que Fernando comentaba precisamente esos procesos tan largos de años y años y años dejando que un mismo tema del run-run o incluso de solamente ser capaz de escribir sobre muchas cosas, particularmente, ¿no? Sobre el trauma, por ejemplo, después de que haya pasado una gran cantidad de tiempo desde el suceso, ¿no? Porque en la inmediatez, o en el momento inmediatamente posterior a ello, no sale algo que valga la pena, o no sale algo que sea interesante, ¿no? Luego, evidentemente, pues sucede que sí que hay cosas en el presente que acaban obsesionando a una, o que acaban instalándose en la cabeza y convirtiéndose en una obsesión, en un tema al que le das vueltas una otra vez de alguna manera. Pero me parece que es más interesante, más que cuando eso es como un ejercicio consciente,
cuando se produce sin que tú misma te estés dando cuenta de que se ha producido, ¿no? Yo cuando me puse a escribir Madrid será la tumba, pues le había dedicado tiempo a pensar sobre la extrema derecha, sobre el auge de la extrema derecha, pero mi intención no era como quiero, y no empiezo la novela tampoco con una tesis particular sobre cómo se vence la extrema derecha, ni cómo se la comprende, ni cómo se la entiende, ni qué se hace con ella, ¿no? Mi intención era decir, esto existió o ha sucedido y antecede y explica muchas cosas que tienen lugar hoy en día, existió en el Madrid 2016 y permite que comprendamos cosas del Madrid de 2022, pero sobre todo es una materia que yo tengo presente, es un material que yo tengo presente para poder tallarlo o esculpirlo de alguna manera, aunque yo ni siquiera sea del todo consciente de lo que hay dentro de ese material. Vamos a ver a dónde este punto de partida que he escogido me conduce, ¿no? O por qué lugar me conduce. Y a mí me condujo a sitios que, claro, yo no esperaba en ese momento, ¿no? No esperaba que el protagonista fuera el que acabó siendo. El protagonista no iba a ser el que acabó siendo. No esperaba que el narrador fuera el que acabó siendo. Hay un momento en Vanessa la tumba, al final de la segunda parte, del segundo pecado capital, en el que se dice, aquí sucede algo que Santiago, el protagonista, no quiere que sea contado, y el texto obedece, ¿no? Ese texto obedece al protagonista, obedece al narrador, y yo acabé casi también obedeciendo a mi protagonista o obedeciendo a los lugares por los cuales mi protagonista me iba conduciendo. Y para mí eso tiene una cosa bien distinta del aproximarse a los temas del presente, que es, claro, de alguna manera los temas del presente te arrastran por algunos sitios, pero eso no significa que tú tengas que ser consciente de cómo te están arrastrando, ¿no? A veces simplemente hay que dejarse arrastrar y dejarse llevar por esas cuestiones más que intentar dominarlas o que intentar someterlas, ¿no? Y descubrir realmente cuál es el libro que estás escribiendo pues cuando lo has escrito. Intentar determinarlo, intentar meterlo dentro de una jaula antes de que el libro esté acabado, me parece más complejo. Muchas gracias. Y Fernanda, yo quería preguntarte también, retomando lo que comentaba Elizabeth, ¿no? Esa manera de trabajar igual, de cómo eliges un tema, cómo reflexionas sobre él y cómo se convierte en un libro. ¿Cuál es tu manera de trabajar sobre eso, ¿no? Sobre la selección de aquello que se convierte en un libro, ¿no? De esa materia, de esa suma de sensibilidades, de imágenes, de intuiciones. ¿Cómo localizas cuando hay un libro y una materia que luego vas a trabajar igual durante años o durante mucho tiempo? Bueno, me parece que el tema me elige a mí, no elijo el tema, o sea, eso lo tengo bastante claro porque nunca hay una elección consciente, como voy a escribir sobre este tema, ¿no? El tema empieza a rondar, el tema empieza a aparecerse, incluso en otras, empiezo a identificarlo en distintas lecturas, de pronto todo parece hablar del tema, todo parece estar confabulando para hacia ese lado, ¿no? Pero me siento bastante identificada con lo que Elizabeth decía de las columnas y el presente. Es un motivo por el que la columna te obliga, la escritura, bueno, periodismo, de columna, te obliga a reaccionar y a estar opinando en tiempo real sobre el presente. Y es uno de los motivos por los que no escribo columnas, porque si bien varias veces me han ofrecido eso, nunca me he atrevido a aceptar, no sé cómo saldría el ejercicio, pero por esta misma sensación, ¿no? de que el presente pasaría a estar demasiado presente y prefiero que no lo esté. Pero entonces el tema empieza a rondar y yo soy muy, pero de procesos muy lentos.
Y sí siento que necesito que el tema decante, que las experiencias, o sea, a veces hablar de tema, como decía al principio, me resulta raro, pero las experiencias, las cosas que están pasando ahí afuera y adentro, que me atraviesan, que me interpelan, que me convocan, y las dejo que eso decante. Entonces, por ejemplo, en 2020, cuando estalla la pandemia, hubo una especie de furor por escribir sobre eso, sobre la pandemia. Y la pandemia apenas estaba empezando, realmente ahora sabemos que apenas estaba empezando, porque podían haber pasado 3 meses y nos parecía que ya esto estaba, sí, ya tenía que estar por terminarse y ni nos imaginamos. Y que íbamos a ser radicalmente distintos después de la pandemia. Cosa que... Y no entendíamos el virus, se decían una cantidad de cosas locas. Bueno, todavía creo que todos recordamos, a ver, eso que te decían que cuando entrabas a tu casa, que habías salido a la calle, entrabas a tu casa, tenías que básicamente desvestirte en la puerta de tu casa, la ropa radioactivamente llevarla, lavarla directamente, desinfectarte todo el cuerpo, desinfectar las cajas en las que venía la comida, etc. O sea, toda esta serie de cosas, claro, porque estábamos en el ojo del huracán y no hay ninguna posibilidad de perspectiva para entender lo que está pasando y para procesar lo que estamos sintiendo y viviendo. Entonces, en ese momento hubo un furor y se empezaron a pedir muchos de estos textos. Hay un ejercicio muy interesante que se hizo desde la UNAM que se llamaba Diario de la Pandemia, que invitaba a muchos escritores a escribir un diario de la pandemia en presente real. Y claro, ahora lo podemos leer y me parece muy interesante porque lo podemos casi leer como fósiles de cómo estabas, de cómo era ese momento 2020, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llamaban de radios, de Uruguay, etcétera, para preguntarme cosas sobre la pandemia y la escritura. Yo decía, es que no quiero hablar, opinar, no quiero decir nada, porque siento que no ha habido tiempo de procesar. Yo no estoy todavía entendiendo siquiera lo que me está produciendo el encierro, ¿no? En Colombia nos encerraron, bueno, creo que en casi todos estos países, en Uruguay no encerraron nunca, ¿no? Pero digamos en todos los demás países sí. Entonces me llamaban mucho para preguntarme eso y yo no sentía que quisiera opinar, mucho menos escribir, sobre algo de lo que no tenía para nada perspectiva, ¿no? Y cuando pienso en las veces que he escrito sobre experiencias personales, todas ellas las escribí cuando ya estaba tenía una distancia de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer hablaba justo de La Ciudad Invencible, que es un texto que habla de la ciudad de Buenos Aires y de una experiencia de violencia de género que yo viví ahí. Yo lo escribí ya cuando estaba viviendo en otro país, para revisitar esas emociones y que incluía revisitar la ciudad con la imaginación, necesitaba esa distancia emocional. Y creo que la escritura... claro, el periodismo es completamente distinto y por eso es otro oficio, ¿no? Que se toca, pero que no es el mismo. Pero que sí hay que defender un poco el slow writing, ¿no? Como la comida lenta o como, ¿no? Permitir que los procesos hagan lo suyo, vayan decantando, como decía Elizabeth, y eso solo salga. Retomando lo que comentas de la distancia, que bueno, quizá tiene que ver un poco con el tema de la mesa, ¿no? Según vamos entendiendo. No sé si sentís que hay como algunos temas que los tenéis, que no tienen por qué ser temas reales ni del presente, que los tenéis de algún modo en que están en lugar del silencio todavía y que sentís que habrá un momento en el que ocupen un lugar en vuestros libros o que de algún modo ese silencio está pues en tensión detrás de vuestros libros y que sentís que volveréis a ellos de una manera igual más directa o más profunda en el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo trabajáis con esos silencios, que es un poco la distancia, ¿no?, que decía Fernanda, que tenemos con esos temas que uno pues, necesita entender o tener un lugar personal distinto, ¿no?, para abordarlos? ¿Cómo tratáis esos temas, ¿no?, el silencio? ¿Cómo funciona en vuestro trabajo? Estaba pensando en que también se trata de obsesiones, ¿no?, de cómo uno empieza a identificar esas obsesiones de las que no se puede desprender. Y en esta relación entre el presente y la obsesión y cómo engarzan y cuando engarzan la sensación de estar
aunque no estés escribiendo, haciendo literatura, porque no podés evitar la elipsis, no podés evitar la conjunción de ideas, el cruce permanente entre imágenes, metáforas, y aunque no llegues a ninguna conclusión, algo está ocurriendo. Esta semana me pasaron dos cosas que tienen que ver con algo que evidentemente atraviesa mucho de lo que he hecho y que también está presente en el Tercer Paraíso, que es la catástrofe natural. ¿No? Hay un cuento, no sé si es un cuento o una novela, pero la leí hace muchos años, de Ana Kazumi Stahl, una autora argentina exquisita, de origen japonés, que justamente una madre y una hija que están esperando que llegue algo así como un huracán que nunca llega, ¿no? Se están preparando adentro de una casa y entonces es este tiempo muerto, pero al mismo tiempo extremadamente vital en el que ellas ven cómo se van a defender de esta amenaza. Y el miércoles cuando me tomé 4 días de vacaciones y me fui con un novio mexicano y mi amiga Ana Laura, que trabaja conmigo en Cronos y es nuestra experta en finanzas, a una playa paradisíaca de la costa de Oaxaca. Y allí estuvimos divinamente después de como 2 meses sin parar de trabajar y de la gira de Alfaguara y todo eso. Era como, el paraíso merecido, el auténtico cuarto paraíso, ¿no? Y cuando nos estábamos yendo con Armando del aeropuerto de Huatulco a una hora de la playa de pescadores donde estábamos, de pronto todo se movió y se movió en serio. Y hubo, por primera vez para mí, en lo real, porque lo he escrito varias veces, un terremoto, ¿no? Un terremoto de 5,8 grados. La gente ahí te hablaba de que era una zona sísmica. Cuando llegamos, el del taxi nos dijo, bueno, acá, le digo, ¿qué tal? El periodo de lluvia está por empezar. Sí, acá a veces hay algunos ciclones, algunos tifones y a veces huracanes. Y de pronto hubo un terremoto y de pronto vino la alerta de tsunami. Entonces yo me encontraba escribiéndole a Anita Laura, que estaba, porque ella se quedó de vacaciones, yo tenía que venir para acá. Yo me sorprendí escribiéndole, che, ¿dónde estás? ¿Sentiste el terremoto? Ah, era eso, pensé que me había mareado. Por eso nos mirábamos todos en la playa. Le digo, sí, el problema no es ese, es que ahora hay una alerta de tsunami. Salí de ahí, ¿no? O sea, todo esto que estaba ocurriendo, en la real realidad, yo... te digo ahora, así en el caliente, intuyo que es algo que seguramente yo en algún momento voy a usar. Porque ese terremoto es el terremoto que vivieron mis padres en 1960 y del que se salvaron por milagro, por el cual yo estoy acá. Es decir, hay un hilo invisible que a determinadas escenas del presente te las subraya y te dice, che, atenti porque esto no es casualidad. Yo no creo en las casualidades casi nunca, soy bastante... creo en todo. Y ¿quién no cree, no? ¿Quién no cree en algo? El agnóstico me da como mucha compasión. ¡Ay, pobrecito! Yo soy agnóstica. ¿Eh? Yo soy agnóstica. Pobrecita. Entonces, después, esto no termina acá. Ayer me pasó de todo en Buenos Aires, caos, familia, hijo, hermano, quilombo, bardo. Y uno está sustraído en la entrevista, no sé qué, que nos vamos de trago, que no sé cuánto, que vamos a hablar boludeces acá ante la gente. Y ocurre en tu vida un montón de cosas, ¿viste? Cuando estás viajando. Pero como si fuera poco, hoy, después de una serie de pequeñas catástrofes personales, Anita Laura, que insistió cuando yo le dije, che, mirá, si hay alerta de tsunami, no, que el tsunami es una mentira, nunca va a llegar, no llegó. Digo, pero mirá que si pasa otra cosa, ¿por qué no te volvés a Ciudad de México, te quedás acá? Me escribe desesperada hace 3 horas diciéndome, estoy a punto de conseguir cómo subir a un bus hacia Oaxaca. Llega un huracán en pocas horas, desalojaron todos los hoteles de la costa y perdí el contacto. Debe estar atravesando... la sierra oaxaqueña, huyendo en sentido contrario al huracán que va a llegar. No sé por qué cuento esto, pero creo que como para tratar de ejemplificar que el presente, uno lo soslaya todo lo que puede, pero es lo que está repercutiendo en tu cabeza. Es decir, eso que está ahí es lo que está percutiendo, que es lo que dice Fer, después sedimenta y en algún momento uno no sabe cómo lo va a terminar usando, ¿no? Ahora, ya está. Yo ahora mismo estoy, porque para mí el proceso de maceración sí es un proceso que toma más tiempo, pero luego en el proceso de escritura en sí soy muy rápido y muy eficiente. Escribo bastante, bastante rápido, sin ningún tipo de disciplina, o sea, no tengo rutinas de estas. El primer día... En una mesa se hizo mención a cómo los que conseguían sentarse
en el escritorio a escribir todos los días eran los hijos de puta. Yo no me incluyo en esa categoría porque no consigo sentarme a escribir todos los días. La mayoría de los días no escribo. Pero cuando me pongo a ello y me encierro monásticamente y me pongo a escribir, sí que logro hacerlo con muchísima eficiencia. Y ahora mismo estoy en distintos momentos del proceso de maceración-escritura, distintos porque en algunos hay fechas de entrega y en otros no, y eso también influye bastante, y también con motivaciones distintas, ¿no? También con esos temas que han estado ausentes en la obra de una, pero que ahora que va a tratar. El primero de ellos, que ha estado menos ausente, porque he recordado algunas entrevistas, que tiene que ver con un ensayo que saco el año que viene, es sobre comunidad política, arraigo, sentimiento de pertenencia. Y ese nace, pues, no tanto de una necesidad propia, como de un interés por tocar esos temas en el ensayo. Y el segundo sí que proviene un poco de una ausencia. Cuando me hacen preguntas sobre Reina, que es un libro que escribí yo hace unos cuantos años, yo ya siento una distancia emocional tremenda con ese libro. Y además, igual que es mentira siempre que se dice, unos padres que no tienen hijos favoritos, o sea, evidentemente que los tienen, se tienen gatos favoritos, yo tengo dos gatos y tengo un gato favorito, aunque lo niegue, sistemáticamente, se tienen plantas favoritas, se tienen libros favoritos y al menos en mi caso la tendencia es a que el libro favorito sea el último. Y si no es el último publicado, la tendencia es a que el libro favorito sea aquel en el que esté trabajando. Y por eso Reina ya me queda muy lejos y además es un libro en el que yo siento que hablo, a pesar de que pueda parecer lo contrario, que hablo muy poco de mí misma. O sea, Reina para mí es una gran circunvalación o un gran dar vueltas alrededor de una ausencia. Y esa ausencia que se ha mencionado dentro del texto y que tiene que ver con lo que estoy escribiendo de manera más lenta, pero lo que realmente me nace escribir en este momento es sobre el gran tema cliché de los clichés, que es la familia. Bueno, yo viendo que quedan unos 8 minutos, si alguien en algún momento quiere hacer alguna pregunta, ya que tenemos a 3 ponentes, ahí adelante. Lleva el micro. Se va a escuchar. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Ahora? Muy buenas tardes a Centroamérica Cuenta. Los felicito por este excelente evento. Y también al chileno, esta pregunta es directamente, ¿cómo fue esa posibilidad de si sos futbolero, si tenés alguna simpatía por algún club o la Roja misma, y cómo fue esa posibilidad también de lo que representa la cumbia de esencia, la cumbia villera, y también poder trasladarlo, ¿verdad?, a manera escrita, ¿verdad? A mí me gusta la cumbia villera, voy al estadio y soy rojo y le voy a la Universidad de San Carlos. Entonces, pero te puedo decir realmente, la cumbia de estadio, la cumbia villera y la parte sudamericana, también la esencia de ir al supermercado porque no tenemos bocado, entonces tenemos que ir a robar, ¿verdad? Entonces, me gustó esa parte que mencionaste y únicamente, buenas tardes. Gracias, me encanta que me digan chileno. Martín Caparrós se vuelve loco, que es un gran amigo mío, muy polémico, y mi maestro, pero está enloquecido porque de pronto soy chileno. Entonces lo considero una estafa imperdonable. Pero soy chileno, nunca me nacionalicé argentino y ahora me encanta, soy chileno. Más chileno que los porotos con rienda. Más chileno que la chancaca. Bueno, el fútbol se me ha privado de muy pequeño. Ya te dije que era una niña marica, imagínate que no andaba en los potreros. La única vez que agarré una pelota no me la pudieron quitar, pasé absolutamente a todo el mundo y cuando llegué al arco hice un gol y fue en contra. O sea que no, nunca más. El trauma, ahí es otra que trauma, ¿viste? Nunca más. Dije, acá no es lo mío, me puse a leer y a mirar revistas de vanidades en la peluquería con mi mamá.
Así que no, el fútbol se me ha privado y no disfruto del espectáculo, lo lamento mucho, a mi hijo lo tercerizo, lo mando con otros varones mucho más machos que yo, y por supuesto tiene un abuelo, tíos, y de ese modo voy zafando. La cumbia, que es fútbol, ¿no? La cumbia es fútbol, lo popular, ¿no? Lo popular. Yo creo que el gran tema, ese, hablando de temas, ¿no? Para mí es una obsesión, como en algún, creo que el piropo más hermoso que me han hecho me lo hizo Rita Segato, la feminista argentina, que el otro día me dijo, no, lo que pasa es que lo tuyo es la sofisticación de lo popular. Yo dije, sí, de eso estuve hablando toda mi vida, ¿no? Y lo popular puede ser sofisticado, y esa reivindicación a mí me emociona y me embarco en lucubraciones, y por eso lo del RKT, y por eso la cumbia. La cumbia es algo que tiene más que ver, digamos, con un sonido de América Latina, que es el sonido de la celebración, ¿no? Y de la celebración de los que sufren. Entonces, la cumbia, a mí me gusta mucho la cumbia sonidera mexicana, por ejemplo. Y sí, hago exploraciones y me enamoro de territorios y de lugares porque hay determinadas músicas. Me enamoré hace muchos años de Barranquilla, por el carnaval de Barranquilla, a través de mi amigo Jaime Abello, que no hizo más que arrastrarme a la troja y ponerme frente a una mujerona gigantesca que me enseñó a bailar lo poco que sé. Y luego he vuelto 5 veces y he sido emperador chino, he sido Pablo Escobar, he sido faraón, he sido una cantidad de cosas bailando cumbia. Y a veces extraño, digamos, por ejemplo, el baile para mí es una disciplina casi, digamos, si yo no bailo durante 2 semanas me empiezo a poner mal, me empiezo a sufrir, empiezo a ponerme triste, necesito bailar, pero en general bailo más electrónica, tengo ese vicio burgués de la psicodelia, pero matizo con cumbia y el paraíso realmente es la cumbia electrónica, o sea, la orgánica. La orgánica, si querés hablamos. Yo viví una muy mala experiencia en Madrid de 6 horas de electrocumbia. No, bueno, 6 horas es un montón. tras las cuales acabé deseando no volver a escuchar electrocumbia los próximos 7 años de mi vida. No, 6 horas no. Es como para una intro la electrocumbia, ¿viste? O la cumbia chicha peruana. Ay, hagamos una mesa de cumbia en la próxima. A ver, hay una pregunta más por ahí, yo creo. Ah, ¿sí? ¿Quieres? Vale. Sí, que la hagamos. Bueno, por ahí sí que hay una pregunta, ¿no? Oli, yo estoy escribiendo, si me escuchan, yo estoy escribiendo mi tesis y tengo de referencia solo maricas, trans, no binarias, entonces para mí es muy importante como estar acá porque la enunciación no es solo de lo que todavía no hemos hablado, sino quiénes todavía no hemos escrito. Y creo que esa es una reflexión que quiero compartir y que la gente lo escuche porque... Hay demasiados heteros escribiendo... ¡Aplausos! Cosas. ¿Verdad? Y además hay una cosa, yo quería añadir a esto una cosa que comentaba con amigos españoles, y es que me parece que en literatura española contemporánea, pero no solo, o sea, si miramos también el siglo XX, si vamos atrás también, y si nos vamos más lejos de española también, digamos, comparado con el resto... El hombre heterosexual escritor muchas veces ha sido de una gran mediocridad, ¿no? O que a lo largo del tiempo una gran parte de quien ha escrito de forma brillante precisamente no ha sido el hombre heterosexual en España, ¿no? Nos fijamos en ejemplos de poesía del siglo XX y acabamos dándonos cuenta de que no entra dentro de ese tipo, ¿no? Nos fijamos quién hace las cosas más interesantes en literatura contemporánea española o en poesía contemporánea española. A mí me hace mucha gracia porque son como... poesía española contemporánea hay mujeres y maricones prácticamente esa es la dicotomía y eso también es importante, ¿no? Como no solamente el reivindicar quienes no hemos escrito todavía o las posiciones desde las cuales no se ha escrito todavía, sino también reivindicar el franco hacer bien desde esas posiciones, ¿no? Como hacerlo, no solamente hacerlo, sino además hacerlo bien. No sé, si no hay ninguna pregunta más, ¿sí, no? Por ahí. Gracias. Luego me surgió una pregunta, después de afirmar la electrocumbia. Pero yo tengo una pregunta... para quien sea, la verdad, porque siempre me he preguntado si los autores cuando están escribiendo se pierden en su propio psicoanálisis de ellos mismos como autores, no sé si me explico, si cuando estás escribiendo te vuelves muy consciente de quién sos como autor
y eso hasta cierto punto te impide seguir escribiendo. Me imagino que te hacen encontrar con varios yos que intentan contar la historia de una forma distinta. Y yo creo que para mí, si yo intentara escribir una novela, sería muy difícil conciliar eso para que sea digerible para un lector. Y no sé qué reflexiones pueden tener sobre eso. A mí se me ocurre algo que tiene que ver con, justamente con cómo uno debe, bueno, yo porque soy un reciente escritor de ficción, entonces estoy como en la emoción de, ¡ah, escribí una novela de ficción! Y me pregunto cómo carajo lo hice, y lo hice privándome de mí, ¿no? Privándome, aunque todo el mundo piensa que esa novela es una novela de autoficción autobiográfica, todo el esfuerzo estuvo puesto en privarme de mi rollo. Ahí no está mi rollo, yo no estoy compartiendo allí ese devaneo intelectual o pseudointelectual, psicoanalítico o no, ese nivel de el inconsciente llevado al consciente, porque no es interesante para ese relato, para esa narración. Es todo lo contrario, te tenés que privar del yo. Y en esa privación hay como una especie de castración, ¿no? Inicial, que eso sí es muy psicoanalítico, podemos hablar horas del tema, a todos nos pasa, a varones y mujeres, pero en esa castración hay un proceso interesante que es cómo se despega uno hacia la creación, ¿no? Justamente a mí me pasó en el invierno que crucé a Chile en circunstancias extraordinarias para ir a terminar la novela en el lugar donde nací, porque creía que necesitaba ese frío, esa lluvia, esa insularidad, ese clima. Me hice sacar con un permiso especial del cónsul como evacuado chileno, me llevaron hasta la frontera, del otro lado me fue a buscar un auto, fue una odisea, y luego llegué y cada persona que conocía en el pueblo era, los poetas eran mapuches, los artistas eran mapuches, los escritores eran mapuches, y los iba conociendo a medida que pasaban los días y creía que tenía que escribir sobre lo mapuche. Y lo mapuche es una indagación mía personal hace mucho tiempo, pero lo único que me pasó es que me conecté con el lenguaje, con el mapuzungún, y eso no está escrito en la novela, porque también me privé de eso. Uno hace una experiencia y en esa experiencia gana. Yo no sé cómo llamarlo, quizás Fer lo pueda saber mejor que yo porque ha escrito más novelas o Liz, pero lo que siento es que en esa experiencia hay puro alimento, ¿no? Y ese alimento se procesa y se convierte en torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo es otra cosa, no es lo que comiste, ¿no? Es la sangre convertida en una otra cosa, suprema, quizás más delicada, más sutil, que termina siendo literatura. Pero una literatura hecha desde el frío polar de tener que dejar afuera todo ese yo, que trataba de inundarlo y arruinarlo todo, ¿no? No sé si queréis añadir algo más para cerrar, Fernando, Elizabeth. Estamos ya pasados de tiempo. Bueno, pues ha sido un placer compartir este rato con los tres. Y bueno, buenas tardes a todos. Seguimos con el festival. Muchas gracias.